Bueno, así me quedo. Ahí quiero ver si pongo el winch, abrirle el hueco aquí y ponerle el winch. No seguí grabando paso por paso después de la plantilla porque en sí como tal lo importante era ver cómo buscaba los ángulos con la falsa escuadra. Era lo importante. Entonces ya lo otro es fácil. Lo otro es ir punteando y ir armando el muñeco. Déjame cerrarle el capó para que vean cómo se ve, lo bien que acopla, que ajustó. Yo tengo que darle la soldadura, no quedó muy profesional porque yo no sé soldar, pero quedó fuerte, que es lo importante. Y me encanta cómo quedaron las líneas. Aquí tengo las luces LED, quiero ponerle luces LED, que después voy a hacer otro video enseñando las luces LED cuando las ponga. Cerrarle el capó para que vean cómo se ve. Con el capó cerrado. Y también quiero hacer la defensa de atrás. Para que vean la de atrás también cómo la voy a hacer. Pues así entonces quedó por la parte de atrás. Esta parte de aquí apoya aquí en lo que es la barra. Si se fijan, la tuve que picar por ambos lados porque sobresalía mucho para afuera y se veía. Entonces le puse estos retornos a los lados para que tapen y no se vea. Ven acá, mamá. Graban aquí un momentico. Para que vean cómo encaja. Graban aquí para yo subir la defensa. Eso lo vas a cortar. Sí. Al fondo ahí que se vea que se apoya aquí. Y el winche va a ir aquí en esto de aquí. Tengo que hacerle el open cuando lo compre y va apoyado en la barra que está cogida el chasis y meterle unos tornillos pasantes.